Oye, y esa gente tiquera, ¿por qué le meto 20-50 a mi carro? Acá estamos con el maestro haciendo un cambio de aceite y hay que aprovechar para hablar de por qué esa viscosidad, por qué no un 10-30, por qué no un 10-40, al grano, ¿por qué le meto 20-50? Para empezar, estos carros ya tienen un desgaste, ya no son carros del año. El motor ha pasado de dueño en dueño. Habrá sido un matacarros, habrá sido un dueño que lo ha querido. El aceite se encarga de que selle en la cámara de combustión cada espacio de compresión entre los pistones y eso ayuda a la potencia y también ayuda a la economía del motor. ¿Por qué no un 1030 Junior? ¿Por qué? Porque el 1030 solamente es para carros del año. El 1030 es un aceite muy delgadito. El 1030 es mayormente para los carros que recién salen de la concesionaria o de las fábricas. No tiene ningún desgaste, están piti clean, la combustión es perfecta, el sellado del aceite. Por ende, el aceite 1030 es recomendable para carros que son nuevecitos, 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque no tienen desgaste, están piti clean, ni un mecánico los abiertos, ni un mecánico ha cambiado nada. ¿Por qué 20-50? ¿Por qué? Porque mi motor, como nosotros que tenemos un carrito antiguo, la combustión ya no es como de fábrica. El motor ya tiene una reparación. De repente ya no está en el grado estándar, está en el grado 25, 50 y etcétera. Entonces para eso necesitamos un aceite que lo llaman más grueso para que pueda sellar esa combustión en la cámara de combustión. Si le pones un aceite 1030 significa que no va a sellar la combustión. Se va a ir por ahí y no va a sellar. Entonces vas a perder aceite, vas a perder combustión. Y también para qué elegir un buen aceite. El aceite, como ustedes saben, se encarga del 20% de la refrigeración de nuestro motor. El 80% se encarga pues del sistema refrigerante, que es el radiador, el agua, las cañerías, etc. Pero el aceite se encarga del 20% de la refrigeración del motor. Hay calidades, sí. Hay el mineral, el semisintético y el sintético. ¿Cuál es mejor de esos? Pues el sintético, porque está hecho en un laboratorio con todo lo específico para que sea un buen aceite. Y el mineral, pues lo sacan del petróleo. Ustedes saben que es un derivado del petróleo. Del petróleo saca la gasolina, del querosene, etcétera, etcétera, el diésel. Y después le meten sus respectivos aditivos para que tenga una concentración para lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es mejor? El sintético. ¿Cuál es el más o menos? El semisintético y el mineral. Bueno, en mi caso le meto Castrol 2050 porque es un aceite mineral, no es un aceite sintético. Semisintético y sintético, sus precios son más elevados, son mejores. Hay marcas más conocidas, marcas que cuidan más tu motor, pero en mi caso con un aceite 2050 de Castrol estoy tranquilo. Si tú quieres lo mejor de lo mejor, le puedes poner un sintético. 100% sintético es mejor, obvio que sí, porque está hecho en un laboratorio especificadamente o especialmente para que tu motor se cuide más. Pequeñas observaciones, el aceite se encarga del desgaste del motor, nada más. No porque le pones un aceite más caro tu motor no se va a desgastar, no. El aceite solamente se encarga de prevenir el desgaste, de alargarlo, de que dure más la reparada. Otro dato de los que también son muy interesantes, ¿por qué 20, W y después 50? El 20 es el grado del aceite cuando tú prendes el carro. Vale recalcar que el 50% de la vida del motor se va cuando tú prendes el carro. ¿Por qué? Porque no hay aceite arriba. Entonces, al acelerar, los pistones se desgastan más y 50% del desgaste del motor se va cuando tú prendes el carro. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que el aceite, ni bien prendes el carro, sube el aceite. ¿Qué significa 20? W. En frío está en grado 20 y cuando está en caliente está en grado 50. Así que ustedes ya saben, no vayan a acelerar mucho cuando prenden en las mañanas porque ustedes malogran su pobre motor. Es recomendable, si tu carro está consumiendo aceite, meterle un aceite en un grado más grueso. No, ¿por qué? Porque vas a consumir más combustible, vas a desgastar más tu carro y por ende te va a salir más caro la reparación. Lo recomendable es abrir tu motor, cambiar los anillos, modificar los cilindros, etc. Eso es lo recomendable. Pero si tú quieres seguir usándolo y metiéndole un aceite más grueso, eso va, depende de cada uno. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Cualquier cosita, ¿dónde está ubicado? En Amanuel Arevalo, tercera etapa, al costado de Caja Trujillo. Cualquier cosa, acá el maestro te puede indicar, te puede guiar qué aceite meterle a tu carro. Puedes contarle si está consumiendo o no. Acá el maestro sabe qué aceite meterle a tu carro. Así que, ya saben amigos. Ya te he dicho el mejor aceite. No, ya, eso ya después hablamos. Así que gente, nos vemos, chao.